Empezando el día con un pensamiento. Ay, yo no me alegro del mal que le pasa a nadie. Nunca, eso nunca, eso no existe en mí, por eso yo tengo bendición. Pero si hay algo que yo he visto, es que hay dos o tres exponentes que se están sacando los mocos bien cabrón, no están haciendo nada. ¿Y tú sabes por qué está pasando eso? Porque es que en el pasado, cuando estuvieron en su momento, desearon tanto mal, humillaron a tantos colegas, hablaron tanto. Acuérdate, no todo el mundo se va a mantener en el top todo el tiempo. Tú. Por eso es que yo apoyo a los nuevos. Por eso es que yo siempre estoy apoyando a todo el mundo. Yo soy una persona bien progénero. Pero hay dos o tres que yo sé que ustedes se están arrepintiendo de que se están sacando los mocos. Y con este es el tema que yo quiero empezar la mañana. A mí, yo estoy feliz con todo esto que ha pasado con esto del trap. Por mí mañana el reggaetón, si quiere dejar de existir, que exista. Yo estoy haciendo trap desde que yo comencé mi carrera. El primer trap del reggaetón se llama El Pistolón, Yagi Maki y este servidor. El público no estaba educado para aquel entonces, pues había que seguir haciendo reggaetón porque tenemos que comer. Pero por mí mañana que deje de sonar el reggaetón, porque yo hago música, yo no hago una sola cosa. Y les voy a enseñar otro dato también que yo tengo. Tengo un dato que vengo por ahí con él. La música trap es una música callejera, trap house. Es donde se brega con droga, donde se cuentan chavos, cosas ilegales. Esa música. Yo nunca he menospreciado el talento Nobel de Puerto Rico. Al revés, yo estoy orgulloso de todos los chavaquitos, de lo que están haciendo, porque se están superando, ¿entiendes? Que eso es lo importante. Cuando tú menosprecias el talento de los demás, es porque tú tienes un problema muy serio dentro de ti, ¿entiendes? Hay personas acomplejadas. Aquí hay muchos artistas acomplejados de ellos mismos que no tienen seguridad. El 90% de los éxitos que tienen son escritos por otra gente. Tienes que cambiar las letras de las canciones. ¿Pero por qué? Que tú tienes hijos pequeños. Sí, y mis hijos comen gracias a esas letras. Entonces, el que la quiere escuchar, que la escuche. El que no. Hay un montón de géneros musicales. Pero mucho, la música es algo universal. Es un lenguaje muy, muy... que tú antes hacías buena música. Ahora estás igual que todos los chamaquitos, que si los otros. Lo que pasa es, mi pana, que yo soy un surfer. Yo me monto en todas las olas porque yo poseo el talento para componerle a cualquier ritmo, a cualquier más. Yo llego a estudio a veces y ni escribo. Sí, los que me conocen saben que yo no escribo, papi. Yo me meto a la cabina y rompo todo lo que se llame eso adentro ahí. Ya. Entonces, colegas, hagan lo mismo. No se recuesten, trabajen, colaboren con todo aquel que tenga talento. No menosprecien a la gente, no se crean superior, que porque llevan más tiempo que alguien ya son mejores. No, o sea, aporten, ayuden, denle vida al género. Por ahí hay un montón de artistas que le conviene hacer featuring con dos o tres de los chamaquitos que están sonando para que salgan del sarcófago. ¿Sabes lo que es el sarcófago? Estás en el piso, pero no, porque yo estoy en otro estatus, en otro nivel. Que si los otros sí, están viendo a los chamaquitos pasarles por el lado. También, yo que soy de una generación media, hay dos o tres que no les gusta salir en los temas que uno sale porque yo los brinco. Y ya este último mensaje es mío, esos dos o tres saben quiénes son. ¿Quién salió? Alca. Nunca entregan el verso, ¿por qué? Exigen que si van a salir en un ritmo y tienen que arrancar ellos. Mira, ahí me pueden poner a cerrar el tema. En el medio yo le voy a meter super cabrón. Yo no tengo ese ego. Hay dos o tres por ahí que para las canciones dicen, le metemos si somos nosotros y fulano nada más. No queremos más gente. ¿Sabe la c-? Por eso es que nosotros a veces seguimos como estamos. Estamos bien, está todo el mundo bien porque aquí hay mucha gente con dinero. Antes era un grupito nada más que tenía dinero. Ya todo el mundo está haciendo... Porque yo no soy envidioso. Eso no existe en mí. ¿Cómo yo voy a envidiar el progreso de otro si yo tengo lo mío? A mí me va cabrón. Bien cabrón. Bien, güey.